Me siento muy contenta, me da ilusión. Es un proyecto muy fresco, un proyecto que se viene trabajando hace algunos años y afortunadamente las cosas se han dado para poder estar en él. Justo termino la filmación de la película el 21 de abril y me integro a la grabación de la telenovela el siguiente lunes. Trabajar con Roberto y con Giselle ha sido una ilusión que he tenido desde antes porque creo que es una gran producción. Pedro me parece que es un hombre con mucho ángel, con un gran corazón, que la gente quiere y admira mucho. Es una mujer muy dinámica, es una mujer divertida, por la misma dinámica que maneja la historia y el personaje. Le comentaba a Roberto que me encantaría ponerme en patines, de andar en patines en la calle, ir a hacer notas porque voy a ser periodista, entonces eso va a estar muy divertido porque voy a poder andar en patines y poder hacerlo un poco más divertido, más jovial. Lo que sucede es que termino de estudiar periodismo y después me integro a un grupo de trabajo en el que está mi papá va a ser un comentarista de deportes, entonces me van a mandar a estadios y me van a mandar a hacer 20.000 notas y cosas, que es lo que le va a poner un toque divertido también y dinámico al asunto. La verdad es que logramos un ambiente muy de equipo, de compartir una nueva ilusión y de estar todos en el mismo canal, de hacer nuestro trabajo y hacerlo de la mejor manera. La historia tiene un porqué y un motivo. Lo importante es que el público quiera compartirla con nosotros y se vaya dejando contagiar de toda esta historia, porque de verdad que está exacta. O sea, todo tiene un porqué.